De la universidad, pues vuelvo a recobrar, que yo creo que no lo ha perdido nunca, pero bueno, vuelva a recobrar su esplendor. El convenio que vamos a firmar es, de alguna manera, también una continuidad de colaboración institucional con la universidad, porque ya intervinimos en la rehabilitación, sobre todo el claustro del propio edificio de escuelas mayores, desde la fundación, y en estos momentos, pues bueno, vamos a iniciar, que ya hemos iniciado en realidad, porque creamos una comisión entre el vicerrector de Asuntos Económicos y el arquitecto de la universidad, junto con el director gerente de nuestra fundación y también nuestro arquitecto, para ir, digamos, dando los primeros pasos en lo que para nosotros nos parece lo más fundamental, que son los estudios. Hay que recordar que esta es la primera acción de recuperación que se realiza con la fachada desde el año 1985, que se hizo una intervención de restauración de la fachada. La Comisión Técnica se ha puesto en contacto también con los técnicos que intervinieron en los trabajos de la fachada en aquella época, en 1985, pues con objeto, lógicamente, de incorporar su experiencia, de aprender de las dificultades que hubo en aquel momento y de conocer también de primera mano y de viva voz los detalles de las intervenciones que tuvieron lugar entonces. No.